Ready to check your work? Ready? Yes. Hicimos lo que pudimos. Okay, no worries. That's the idea. La idea es que vayan, pues, haciendo sus propias oraciones, sus propias preguntas. So, vamos a ver qué es lo que hicieron. Okay, la primera ya estaba hecha. What sports do you like? And the second one, Carla. Who do you usually play with? That is correct. Excellent job. Who do you usually play with? That's the correct one. I volunteer for the next one. When do you practice? When do you practice? Excellent. Well done. Let's see. Next question. What time do you start? Veamos. That is correct. What time do you start? That's great. Correct. Excellent. And the last one, la última. Where do you play? Where do you play? Excellent. Muy, muy bien hecho. So that's excellent. El principio, pues, puede parecer difícil, lo que dudemos si está bien, lo que hemos hecho. But yeah. Al final, pues, van viendo que es pura práctica. Acá les incluí un pequeño repaso. Ok, aquí está un pequeño repaso del presente simple, ¿verdad? Recordando que cuando tenemos tercera persona singular, en una oración afirmativa, agregamos ES a la mayoría de verbos. También vimos las spelling rules para hacer este cambio, ¿verdad? Eso solo era en oraciones afirmativas. Recordando que en tercera persona singular, ¿verdad? También utilizamos el auxiliar does en preguntas, tal como lo vemos acá. ¿Verdad? So, si el sujeto es he, she, it, tercera persona singular. Y acuérdense que puede ser el pronombre, tal como está aquí, él, ella o ello, o puede ser un nombre propio, ¿verdad? Puede ser que dijera aquí Carlos, Roberto o María, etcétera. So, can be el nombre también, nombre o pronombre, siempre y cuando sea tercera persona singular. El auxiliar que vamos a usar es does. Y en el caso de preguntas, como estamos utilizando un auxiliar específicamente para la tercera persona singular, entonces ya no alteramos el verbo, lo dejamos tal cual, así. Y pues este cuadrito nos ayuda a ver en estas divisiones la estructura de una pregunta del tipo WH question en presente. Primero la WH word. Después el auxiliar, que va a ser do o does, dependiendo. El sujeto, luego el verbo. Y pues a veces puede que tengamos complemento y al final el signo de pregunta. Okay. Aquí, en el who. El who es una WH word, se refiere a quién. Entonces es bien general para tercera persona, ¿verdad? Entendemos que está preguntando por alguna tercera persona. Entonces este es diferente. Who studies English. Tenemos ahí, no tenemos auxiliar y el verbo está conjugado en tercera persona. Who studies English. Es como una excepción cuando preguntamos con who. Cuando queremos saber quién. Okay. Si queremos saber quién, así en general, quién estudia inglés.
Pero si la pregunta fuera, ¿con quién estudias inglés? ¿Se acuerdan cómo sería? Who studies English with? Ajá, pero ya, yes, exacto. Who do you study English with? Ahí vamos a usar el auxiliar. ¿Ya? So, questions so far? O podemos poner el with al inicio, ¿verdad? Ajá, pero with whom, tendría que ser el whom, no who. Uh-huh. Exacto. That is correct. Entonces, el who no necesita un auxiliar. En este caso, no. En este caso, en este tipo de pregunta, no. Si estoy preguntando quién estudia inglés. Ya se entiende que es tercera persona y no hay necesidad de agregarle un. Yes, ajá. Pero en el caso de que le pregunte con quién estudias tú, ahí sí voy a necesitar el do y el sujeto eres tú. Who do you study? Y luego el with al final. Porque ya si te estoy preguntando a ti con quién estudias tú, entonces lleva como el objeto, ¿verdad? Estoy preguntándole a con el usted. Entonces, por eso ahí sí lleva el auxiliar. Who do you study with? El ejemplo que tenemos en la plataforma es con quién practicas, ¿verdad? Who do you practice with? Como va el you ahí, entonces ponemos el auxiliar do. Pero en esta, como no va dirigido a nadie, es como bien en general, ¿con quién estudias? ¿Quién estudia inglés? No es con quién, es quién estudia inglés. Entonces, por eso ahí no ven el do ni el does. Y se ve el verbo conjugado en tercera persona. Esas son como excepciones a tener en cuenta. Y agregándole un poco más al contenido, ¿verdad? Siempre relacionado al presente simple. Estamos ampliando, que como pues ya conocen ustedes, ese es el objetivo de estas videoconferencias, practicar lo de la plataforma y ampliar con ejercicios adicionales además. Entonces, este ejercicio es similar al que acaban de hacer, solo que aquí lo que ustedes ven es una oración. Y basándose en esa oración que han visto, ustedes convierten en una pregunta. Por ejemplo, la 1 ya está hecha para que la tomen como ejemplo. Dice, Tomás estudia inglés en la universidad, at college. So, entonces, la oración me está diciendo que Tomás estudia inglés en la universidad. Entonces, en la universidad está en negrito. Ven que está más negrito, ¿verdad? At college. Entonces, tengo que utilizar esa información y tomar en cuenta eso. Entonces, la pregunta sería, ¿a dónde estudia Tomás? ¿Ok? Ahora, la número 2, hagámosla como un ejemplo adicional para que luego pues lo hagan ustedes los demás solitos. Es, her friend lives in London. Y tengo en negrito en Londres. Entonces la pregunta me da la WH word. Where? Does. Where does? Her friend live. Ajá. Uh-huh. Where does her friend live? Y ahí le vamos a quitar la S al verbo, ¿verdad? Porque ya tenemos el auxiliar does. Where does her friend live? Y así van a hacer el resto de las preguntas, ir leyendo la oración, basándose en lo que está en negrito y así lo van a aplicar. Este ejercicio ya vendría siendo casi de los, para poner más práctica en las WH questions, porque ya vamos a entrar al tema del el auxiliar can. So, es importante hacer esta práctica antes de entrar al otro tema, que siempre está relacionado al presente simple. Pero ya utilizando el auxiliar can. So voy a dejar de compartir. Esto ya lo tienen ahí en su material. Entonces voy a recrear los grupos. Para que puedan hacerlo. Y compartir, ¿verdad?
Ese es el objetivo. Déjenme cerrar aquí esta cosa. Me va a dar problemas. No. Bueno. Okay.
Hi, miss. Tienes activado el micrófono. Thank you. ¿Se le cayó la conexión o terminaron en el grupo? No, se me cayó el internet, fíjese. Ay, ¿y en qué grupo estaba? ¿Se acuerda? No lo recuerdo. ¿Algún participante, algún compañero que estaba en el grupo? Rosemary creo que era la que estaba. Sí, a compartir pantalla iba yo, fíjese. Ay, Rosemary, pues estaba en el 3. Lo voy a unir al 3 ahorita. Ahí está Rosemary. Gracias, muy amable. Okay, did you finish the exercise? No alcanzó el tiempo. Les faltó tiempo. Okay. Yes, miss. I'm sorry to hear that. Yeah, so estamos a 2 minutos de terminar la clase. Teacher, en esos 2 minutos no podía dar un ejemplo porque, o sea, yo sí siento un poco complicado, la verdad, el tema. No sé. Sí, teacher, apoyo la noción. Ok, perfecto. Vamos a ir haciendo. Quiero ver. Veamos. Ay, Dios, ¿dónde estás? Voy a compartir pantalla para hacer un par de ejemplos. Y no me da la opción. ¿Qué le pasa? Tú no queda, teacher. Si no, ese podemos usar de repaso, teacher. No hay problema. Podemos usar de repaso este último, más lo que dijo la compañera anteriormente. Ajá. Ok. Si este ejercicio lo sintieron complicado, a lo mejor, bueno, necesitamos hacer más ejercicios en los cuales tengamos que producir, ¿verdad? El otro solo era de agregar la WH word dependiendo de la respuesta, pero en este ustedes tenían que elaborar la pregunta completa. Entonces, lo vamos a hacer mañana
con es, no, perdón, mañana. El lunes. Lunes. Rápido. Sí, lo haríamos entonces el lunes para, voy a modificar la presentación y le voy a agregar ejercicios en los que ustedes tengan tal vez que ordenar primero para que vayan siguiendo la estructura, porque yo sé que es un poco difícil. Sí. Y voy a agregarles un ejercicio diferente, porque si sintieron este dificilito, quizás es que tenemos que hacer un repaso entonces, o voy a ver si, para no perder la secuencia, no quisiera dejar el repaso para el martes, no sé qué dicen, si mejor hacemos el repaso el lunes y el martes terminamos la sección 5. Yes. Sí, está bien. Okay, para que no perdamos la secuencia. Entonces el martes vamos a repasar WH questions y el otro tema que me dijo la compañera del orden de las palabras, que decía montón de veces lo mismo en diferentes formas. No me acuerdo cómo se llama ese tema, pero sé cuál es. De los adjetivos, creo que es. Ah, ok, perfect. That one. Entonces repasamos el lunes y el martes terminamos la sección 5, ¿ok? Good night. Okay, have a good night. Good night. See you Monday. Bye. Good night. Good night.